Y le dije, no, no quiero, no quiero ser papá. Traer un hijo al mundo, eso requiere de una responsabilidad muy grande, pero en el momento en que le tocó a Eugenio Derbez convertirse en padre, él lo único que pensó fue que su carrera y sus metas habían llegado hasta el final. Esto hizo que él se preocupara de más. Hasta aquí llegaron, se acabaron. Y me apaniqué. Por supuesto que le dijo a la madre de su hija que él no se veía siendo papá por tal motivo. Ella tomó la decisión de alejarse de Eugenio, no lo quiso ver más y pues decidió tener a su hija, aunque sea sin padre, pero la iba a tener. Vete, no quiero volverte a ver, yo voy a tener a mi hija, no quiero saber nada de ti. Lo que le decía Eugenio es que de verdad él no sentía ser padre y que tampoco quería tener un hijo que estuviese por ahí sin una figura paternal, pero tampoco quería ser papá, no estaba preparado para eso, y saber esto lo ponía muy mal. Yo no quiero tener un hijo, no quiero ser papá, y yo estaba aterrorizado. Tuvo un intercambio de palabras con quien sería la mamá de su hija Aislinn, pero esta vez las diferencias serían más grandes y esa vez terminaron por separarse definitivamente, aunque él dice que cuando su hija nace, él regresaría para ver si aún la relación tenía salvación. Peleamos todavía aún más, acabamos separándonos, luego medio regresé cuando la niña nació. Y Eugenio de verdad quiso hacer el intento porque, como dije, no quería que un hijo de él naciera y no tuviese un padre, y aunque no quería ser padre, quiso ser responsable en toda esta situación y de estar allí con su hija. Que no quería dejar un hijo por ahí regado, yo quería hacerme responsable. Cuando Eugenio regresa con la madre de su hija, él no tenía cómo mantenerla porque para completar en ese momento él estaba estudiando cine, además vivía con sus papás y ellos eran los que lo mantenían, así que esta tarea no sería fácil para él. Tú eras estudiante, estaba yo estudiando cine en la escuela de cine, mis papás me mantenían. Las cosas se pusieron color de hormiga cuando Eugenio les comenta a sus papás que él ahora sería padre. Quien más se afectó fue su papá, que llegó al punto en que casi se dejaron de hablar. Su mamá fue la que lo comprendió un poco más, sin embargo, pues no estaba de acuerdo con esto. Mi papá casi nos dejamos de hablar. El tener a su hija lo sacó de su zona de confort, comenzó a buscar trabajos que lo ayudaron a mantener a esa familia que estaba iniciando, y al principio por supuesto que fue muy complejo para él, pero haber tenido a su hija le cambió por completo su vida y de una buena manera. Sí, fue un inicio muy, muy duro para mí el tener a mi hija, me cambió la vida por completo. Algo que Eugenio menciona también en esta entrevista es que para mantener a Aislinn trabajó de limpiar parabrisas, pero este trabajo no le fue muy bien, por lo tanto no duró mucho. Luego dejaría este y comenzó a trabajar como mesero, y allí sí duró un poco más y le fue muy bien. Además afirmó que él y Gabriel, quien es la madre de Aislinn, no se llevaban muy bien, no tenían una buena relación, una relación saludable. Y él se enteró que iba a ser padre cuando apenas tenía 23 años, pero lo bueno de todo es que pensó como una persona madura y responsable de que no quería que su hija se quedara sin papá. Por supuesto que no se arrepiente de ser el padre de Aislinn y de haberla tenido en ese preciso momento. Además dio a conocer un dato muy curioso, pues en la película no se aceptan devoluciones. Él la haría con la intención de hacerle un tributo a su hija Aislinn, y lo quiso hacer porque su actitud cuando tenía 23 años no fue la mejor y no se sentía bien con las palabras que utilizó. Además, Eugenio dice que su hija sabe muy bien que él no la quería tener. Sin embargo, sabemos la relación que existe entre Aislinn y Eugenio, y es una relación de padre e hija muy bonita. Siempre los vemos en sus redes sociales jugando el uno con el otro. Qué bueno que Eugenio haya tomado la decisión de ser papá a pesar de todos los inconvenientes que venían. Si te gustó nuestro video del día, déjanos un like, suscríbete al canal y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Close Up. Muchísimas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo video.